Hoy presentamos... ¡Uno, dos, tres, a sonar! Nuestros amigos están jugando en el parque del jardín con sus instrumentos. ¡Tengo una idea! ¡Juguemos a la orquesta! ¡Ya, ya! ¡Qué buena idea! ¡Suena delicioso! ¡Amo inventar canciones! ¡No, toquemos mi canción!
Hoy aprendimos que todo resulta mejor si trabajamos en equipo. Ahora sí que pueden tocar mi canción. ¡Quiero más bling bling! ¡Hey! ¡Quiero más bling bling! ¡Hey! Hoy presentamos... ¡Todo suena bien! En el aula, los niños están creando instrumentos con materiales reutilizables. ¡Amo reutilizar! ¡Sorbetes! ¡Cartones! ¡No me gusta! Este botón servirá para mi tuba. ¡Sonará increíble! ¿Ah? ¡Aprende de mí, Nello! Es que aún no lo terminé. No me gusta. Son residuos. No sirven para hacer instrumentos. Oh, no hay más materiales. ¡Qué curioso! Este es un trabajo para el detective Nello. Aquí no están. Aquí tampoco. Ni aquí. ¿Qué buscan? ¡Los materiales desaparecieron de la mesa! Oh. ¡Pero solo había residuos! ¡Meili! Niños, ¿ya terminaron sus instrumentos? ¡No! ¡Meili arrojó los! ¡No! ¡No se puede armar nada bonito! ¿Por qué no utilizamos estos? Porque estamos aprendiendo a reutilizar y así ayudamos al planeta. ¡Ahora no podremos terminarlos! Me cantó un pajarito que ya no tienen materiales para armar sus instrumentos. Conozco un lugar donde podremos seguir jugando. Arafa, ¿podemos ir? Por supuesto, Plim Plim. ¡Sí! ¿Y ustedes quieren venir? ¡Sí, queremos ir! ¡Claro que sí! Del parque, podremos armar nuestros instrumentos. ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Qué hermosos materiales! Aquí podré armar mi xilofón. ¡Podré armar mi tambor! ¡Pasitos, carreteles! ¡Oh! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Gracias, Meili! ¡Pero no se puede hacer nada con eso! ¿Qué sucede, Meili? ¡Plim, plim! ¡Son residuos! ¡No sirven para hacer instrumentos! ¡Pero por allí todo suena bien! ¡Esperen, amigos! ¡Armaré mi tuba! ¡Wow! Entonces sí podemos armar bonitos instrumentos. Nuestro hogar, todos debemos.
Hoy aprendimos que reutilizar puede ser muy divertido. ¡No me suena! ¡Quiero más bling bling! ¡Hey! ¡Quiero más bling bling! ¡Hey! Hoy presentamos... ¡Hula hula! En el jardín, los niños juegan al hula hula. ¡Nello, detente! ¡Amigos, me mareo! ¡Cuidado! ¡Nello, ¿estás bien? ¡Fallaron mis cálculos! Yo te mostraré cómo se hace. Cintura, 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 cintura. ¡Así hay que bailar! Yo también puedo hacerlo. ¡Mira, Bam! ¿Me dejas jugar de nuevo? No, estoy usándolo. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? ¡No! ¿Me dejas probar? ¡No! ¡Estoy jugando yo! ¿Y ahora? ¡Dije que no! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Todos queremos jugar! ¡No! No hay más hula hula. ¡Bling, bling! ¿Oh? ¡Hola, amigos! ¡Hola, bling, bling! ¿Me contó un pajarito? Que ya no pueden jugar con sus hula hula. Conozco un lugar donde podremos bailar y divertirnos. ¿Vamos? ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Musicales hula hula. Bailaremos los ritmos más divertidos. ¡Sí! ¡Oh! ¡A mover la cintura! ¡Hogi, hogi, hogi! ¡Es el mejor del mundo! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y puedes hacer esto? Sí, también. ¿Me prestan un hula hula? Lo estoy usando yo. ¡Y yo también! ¿Qué sucede? No funcionan. Amigos, ¿por qué no se divierten con sus hula hula? No podemos bailar, plim plim. ¡Qué extraño! ¿Vieron dentro? ¡Toma mi hula hula! ¡Genial! ¡Gracias! ¿Hogi, me lo prestas? ¡Sí que te lo presto! ¡Wow! ¡Nello, Nello, Nello! ¡Debemos compartir! ¡Sí! Amigos, ¿quieren jugar con nuestro hula hula? ¡Sí! ¡Bailemos todos! ¡Qué divertido es compartir! ¡Compartir! ¡Compartir! ¡Es la llave para abrir un tesoro de verdad! ¡El amor y la amistad! ¡Compartir! ¡Compartir! ¡Con amigos soy feliz! ¡Creceremos! ¡Crecerás! ¡Serás grande!
¡Y ahora! ¡Miren! ¡Oh! Hoy aprendimos que cuando compartimos, todo es más divertido. ¡Hogi, hogi, hogi! ¡Quiero más pipín! ¡Hey! ¡Quiero más pipín! ¡Hey! Hoy presentamos... ¡Un regalo para Rafa! Hoy es mi cumpleaños y creo que nuestros amigos quieren hacerme un regalo. ¡No! ¡Mejor miren el mío! ¡Es un rectángulo! ¡Como un libro! No hay regalo más dulce que el mío. Tiene forma de triángulo, como una porción de pastel. El mío es el más colorido. Es un óvalo, como una paleta de colores. El mío es el mejor y tiene forma de cuadrado, como una foto mía. El mío le va a gustar más. ¡Es más lindo el mío! ¡Pero el mío es el mejor! ¿Qué sucede? ¿Por qué pelean? ¡Feliz cumpleaños, Rafa! ¡El mío primero! ¡No! ¡El mío es el más bonito! ¡Abre el mío primero! ¡Yo debería ser el primero! ¡Yo no quiero que abran mi regalo! No, no, no. Si se pelean, yo no quiero ningún regalo. Me pone muy triste que no sepan compartir. Gracias, Plim Plim. Pero, ¿por qué está triste Arafa? ¿Ustedes saben? ¿Qué les parece si le hacemos un regalo que le devuelva la sonrisa? ¡Sí! ¿Y ustedes? ¿Quieren devolverle la sonrisa a Arafa? ¡Sí! ¡Claro que sí! Viajaremos con Tuni para festejar el cumpleaños de Arafa. Pero antes, juntemos todos los regalos en la bolsa mágica de la amistad. Yo no quiero poner mi regalo. Yo llevo mi regalo. Y yo también. Mi regalo puede romperse. Yo no lo dejo. Por las dudas, yo también llevo el mío. ¿Qué sucede? ¿Por qué no enciende? ¡Claro, Wichiwi! El combustible de Tuni es la alegría. Y si todos se pelean por los regalos, Tuni se queda sin energía. ¡Eso es! ¡Pongamos todos los regalos juntos! ¡Sí! ¡Yo quiero viajar! ¡Yo también! Yo no quiero poner mi regalo en la bolsa. Si Hogi no puede compartir, Tuni no va a encender. ¡Vamos, Hogi! ¡Todos los regalos juntos! ¡Ay, no, no sabía! La bolsa mágica nos acompañará. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Tuni recuperó la energía! ¡Sí! Y ahora podemos viajar gracias a nuestras sonrisas. ¡Son, son, son, sonrisas! ¡Sonrisas, son! ¡Historias más fantásticas! ¿Cuánto
mágicos libros hermosos. ¡Yupi! ¡Oh! ¿Cuántos libros para leer? Sí, tengo hambre. ¿Soplamos las velitas? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Cantemos juntos! Hoy es tu cumpleaños, Jarafa, feliz cumpleaños. Ya diste la vuelta a la ronda del sol y otra ya comenzó. Porque hoy es tu cumpleaños, Jarafa, feliz cumpleaños. Otra velita vas a soplar, festejamos un año más. ¡A soplar! ¡Bravo, Jarafa, feliz cumpleaños! Muchas gracias, niños. ¿No se olvidan de algo? ¡Oh, sí! ¡El regalo! ¡Sí! ¡El regalo para Rafa! ¡Y ahora! ¡Miren! ¡La bolsa creó un cuento mágico con nuestros regalos! ¡Mágico! Es una historia sobre nosotros. ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Había una vez un mundo mágico. ¿Y ustedes, amigos? ¿Qué van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que compartir es mágico. Señorita, ¿va a abrir el mío primero? ¡Quiero más pipín! ¡Hey! ¡Quiero más pipín! ¡Hey! Hoy presentamos... ¡Saltos y piruetas! Los niños han traído juguetes para pasar un día al aire libre. ¡La, la, 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 la! ¡Amigos! La, la. ¿Oh? ¿Vieron mi nuevo monopatín? ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Cuidado! Oh. ¡Es hermoso! Ya estás lista, Acuarela. Oh, ¡ahí voy! ¡Patinas muy bien! ¿Me lo prestas, Acuarela? Sí, podemos patinar un rato cada una. No olvides el casco, Meili. ¡Sí, claro! ¡Gracias! ¡Oh, este casco me molesta! ¡Estoy bien! Tienes que usar casco y andar despacio para no hacerte daño. ¿Estás bien, Meili? Sí. Pero rompiste el monopatín. ¡Pli-Pli! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Pli-Pli! Amigo me contó que ya no pueden jugar con su monopatín. Conozco un lugar donde podremos seguir patinando. ¿Vamos? ¿Podemos ir, Rafa? Claro, niños. Pero recuerden ponerse el casco. ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos, quieren venir a patinar con nosotros? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Hola! Patines mágicos podrán hacer las piruetas que deseen. ¡Genial! Protegidos con el casco, nos divertiremos más. ¡Wow! ¡Sí!
¿Necesitas más protectores? ¡Sí! ¡Muchos más! ¡Allí voy! ¡Hoggy! ¡Hoggy! ¡El más grande del mundo mundial! ¡El casco me molesta! ¡Maylee! ¿Qué sucede? ¡Mi monopatín se fue! ¡Ya veo! Creo que Wichiwi quiere decirnos algo. ¡Ah! ¡Estoy lista! ¿Nesho? ¿No es demasiado? ¡Con muchos protectores, estoy listo para patinar! ¡Adiós, Nesho! ¡A toda velocidad! ¡Maylee! ¿Ah? ¡Ven a patinar con nosotros! ¡Ah! ¡Ya entendí, Plim Plim! ¡Tengo que ponerme el casco! ¡Claro que sí! ¡Listo! ¡Ah! ¡Sí! ¡A patinar! Hoy aprendimos que si somos responsables, todo es más divertido. ¡El casco me molesta! ¡Maylee! Está bien, solo lo ajustaba.